Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Aurel Acuña y en esta ocasión tengo el video que les prometí al llegar a los 50,000 suscriptores. Primero que nada, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por todo lo que hemos logrado estos pocos meses que llevamos con este que es su canal. Gracias. Este 2019 subiremos contenido muy seguido y muy chingón para todos ustedes. Espero les guste este video, suscríbanse, tiren paro y comenzamos. El pueblo del Río Frío se encuentra aproximadamente a unos 30 minutos de la ciudad de Zacatecas. Nosotros viajamos hasta ahí. Apenas llegamos al pueblo de más o menos unos 700 habitantes, cuando en la entrada nos topamos con una interesante sorpresa, ya que tuvimos la oportunidad de ver el bonito arco que la empresa Dell Records hizo en regalo al pueblo. En donde incluso, como vemos en el video, se plasmó el logo de la disquera bajo el bonito logo del estado de Zacatecas. Soy nacido en Zacatecas y a Los Ángeles llegué. Voy formando un imperio que de nombre lleva Dell. Caminábamos más y nos topamos efectivamente esta parte donde incluso fue grabado una parte del video de los plebes del rancho del negociante. Aquí te dejo el fragmento para que compares y veas que no te andamos echando mentiras. Caminábamos en la parte central del pueblo cuando nos encontramos con el jardín de niños donde tuvieron sus primeras enseñanzas el empresario musical Ángel del Villar y su hermano Luis del Villar de Gerencia 360. Y además, pudimos lograr una pequeña entrevista con un señor de la familia del Villar, quien nos pudo contar varias anécdotas de cuando Luis y Ángel del Villar eran apenas unos morrillos. Bueno amigos, aquí estamos con el señor Jesús Alvarado del pueblo del Río Frío. Y aquí nos va a contar él de qué recuerda de la familia del Villar. Aquí lo que recuerda de Ángel del Villar cuando estaba pequeño, algo que recuerda de él. No, pues que ahí estaban chiquillos y salían ahí a cuidar unas borreguitas y a la escuela y ahí se la pasaron así. Ajá. Todavía estaban, no montaban, no bailaban, no jugaban al béisbol, nada más. Muy pequeños. Sí, pequeños, chiquillos ahí de 6, 7 años. Se han grabado aquí varios videos musicales, que se ha visto movimiento de aquí de grupos. Pues aquí tengo un grupillo que está ahí enseñándose, pero yo eres jueves hasta en las tardes. Ensayan ellos. Ensayar. Estuvimos conociendo el pueblo y pudimos ver esta bonita presa, que fue el lugar exacto donde se grabó la mayor parte del video del negociante de los plebes del rancho, que al día de hoy cuenta con más de 400 millones de vistas en YouTube, haciéndolo uno de los videos más vistos en el género regional mexicano. Caminando por el pueblo del Río Frío, nos dábamos cuenta de lo tranquilo que es vivir en el pueblo que te vio nacer. El pueblo que vio crecer a una de las personas más importantes para el género regional mexicano como lo son Ángel y Luis del Villar. Además, comprobábamos lo hermoso que es estar en tu tierra y decir con todo orgullo que como México no hay dos. Aprovecho para mandar un bonito saludo a todas las personas que ven el canal desde Estados Unidos. Saludos paisanos. Grabando el video nos topábamos con varias curiosidades. Una de ellas, como ves en la imagen, es esta casa abandonada que fue incluida en el rodaje del video oficial del corrido del negociante. Amigos, estamos caminando aquí por el jardín y nos topamos con una curiosidad. Si se pueden dar cuenta, aquí en esta parte del basurero tiene un 27, el número preferido de Ángel del Villar. A lo mejor lo puso alguien de aquí del pueblo o algún fanático que vino aquí al Río Frío. Se me hizo una parte bastante curiosa que quise compartirla con todos ustedes. Un momento chistoso que pudimos grabar fue una entrevista al señor que prestó estas borregas para que salieran al lado de José Manuel en el video del negociante, quien por estarnos contestando se le pelaron las borregas. ¿Vino mucha gente a grabar el video? ¿A usted qué recuerda de cuando estaban grabando el video? Sí. Pues tú los borregos esos. A ver, graba las borregas, dice que esas fueron las... Bueno amigos, la persona que ahorita nos brindó la pequeña entrevista nos dijo que exactamente en esta casa fue donde Ángel del Villar creció y donde posteriormente se fue para Estados Unidos. Esta casa, si ustedes recuerdan, salió en el video de los plebes del rancho del negociante y aquí es donde vivió su infancia Ángel del Villar y sus hermanos. Tuvimos la oportunidad de pasar varias horas en el pueblo del Río Frío, un pueblo que ha sido tan sonado en corridos y canciones del género y del cual pudimos comprobar la tranquilidad que se respira al estar ahí. Es inevitable decir que vivir en el campo es de lo más placentero en esta vida y
que, como el ejemplo de Ángel del Villar, muchas personas migran buscando mejores oportunidades para ellos y sus familias. Pero que sin lugar a duda, la tierra llama y el pueblo que te vio nacer y crecer siempre estará en tu sangre y en tu corazón. Solo me queda agradecerles a cada uno de ustedes por todo lo que hemos logrado estos pocos meses con el canal. Muchas gracias. Espero les haya gustado el video. Suscríbanse para llegar muy pronto a la meta de los 100,000 suscriptores. Se vale soñar. Y pues bueno, yo soy Aurelia Acuña. Espero les haya gustado el video y ahí nos vemos luego. ¡Suscríbete!